Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Sergio, ¿cómo estás tú? También muy bien, muchas gracias. Oye, platicábamos de Uber, ¿no?, el otro día, y me comentabas que no todas las marcas están contentas en ofrecer coches para Uber. Sí, hay dos marcas que checamos que no nos quisieron dar datos. ¿Checaron todas? Checamos todas, fuimos a checar aquí en Guadalajara todas las marcas a ver quiénes nos podían dar precios para Uber X. Para Uber X, sí, de autos de 200 mil pesos o de menor de 200 mil pesos, ¿no? Y nos encontramos con la sorpresa de que Honda, que era uno de nuestros autos favoritos en otro video que hicimos, no tiene financiamiento, y en otra marca como Chevrolet tampoco nos quisieron dar, pues, ni informes ni nada, porque no tenían nada. Nomás en el momento de decir, ah, es para Uber, no, gracias. Exacto. Mira, yo platiqué con algunos amigos, ¿no?, después que me contaste el tema, y me platicaron que efectivamente hay marcas que prefieren no dar crédito para Uber, porque si alguien deja de pagar, como la garantía es el coche en sí, en el momento que ellos, digamos, recuperan el coche, toman el coche, ah, dejaste de pagar, ahora dame el coche, y ese coche fue utilizado como taxi, Uber, digo, será más fino, pero sigue siendo un taxi, el coche tiene más kilómetros, está más usado, está más... digamos, no tiene, por lo menos en teoría, un estado de conservación equivalente al que tendría el de un particular. Por eso prefieren no hacerlo. Ahora, también hay otro tema, Honda. ¿No? Honda específicamente no tiene financiamiento propio. Usa bancos para financiar. Creo que un banco en específico. Mientras que otras marcas como Chevrolet sí tienen financiera propia, y me extraña que no den. Me imagino que esas marcas tienen experiencia X con una cantidad de gente que les ha comprado coches para Uber y no para Uber, y en función de eso toman su decisión, no lo sé. Sí, o sea, prefieren no venderle Uber, pero hay marcas como Volkswagen o como Renault que te dan precios especiales, bonos, que te dan muchísimas cosas. Dices, oye, lo quiero para Uber, te dan cosas que no le dan a la gente normal, como precios o bonos especialmente. Por ejemplo, en Renault te daban 10 mil pesos de descuento si tú decías que el carro era para Uber. O sea, todo lo contrario, ¿no?, de lo que me estás platicando. Pues mira, yo creo que eso finalmente termina siendo una lección para la gente, ¿no? O sea, para la gente que quiera comprar. El que nos esté escuchando ahora ya van a saber que tendrán menos posibilidades de conseguir un coche para Uber en Honda o Chevrolet, o menos o nula, ¿no?, y que tendrán más facilidades, incluso incentivo, en Volkswagen y Renault. Específicamente en el caso de Volkswagen, me imagino que están hablando del Vento. Del Vento, sí. Y de Renault, del Logan. Del Logan. Los dos me parecen buenas opciones para Uber, ¿no? O sea, yo cuando los veo afuera son coches que son robustos, son aguantadores. Sé que Renault tiene muy mala fama de coche delicado, etcétera, pero en el caso específico del Logan, es un coche de origen Dacia, ¿no? Fueron coches desarrollados para vivir condiciones como las que tenemos en México, baches, topes, etcétera. O sea, Rumania no es precisamente un país de pavimento perfecto como Alemania, no, es todo lo contrario. Entonces, son autos que han vivido ese tipo de cosas, digamos, y han sobrevivido bien. Tampoco significa que todos van a ser perfectos, impecables, que jamás se vayan a descomponer, eso no existe, ¿no? Pero en general son dos buenos coches, aunque yo sigo creyendo que entre los dos, si yo lo fuera a comprar, yo compraría el Vento diésel, por el consumo. Sí, te ahorras mucho dinero, ¿no?, con el consumo de diésel. Si nos ponemos a ver el gasto de un carro de Uber, de combustible, de gasolina, en este caso sería diésel, es de entre 6 y 7 mil pesos por mes, depende de cuánto lo usen. Con un diésel vas a ahorrar 40%, pues hasta 30-40%. 3 mil pesos, pues es casi es una gran parte de tu mensualidad, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que al año fácil, la diferencia que pagas de precio, te conviene súper. Claro, para comprar un carro diésel hay que dar más enganche, amigos. Y en cambio, con un Renault, el enganche es más pequeño, aunque es de gasolina, ¿no? Sí, en el caso del Vento, por ejemplo, la versión básica del Vento de gasolina cuesta 170 mil pesos. Ya el modelo 2016, el diésel cuesta 200, ya son 30 mil pesos más. Lo que pasa es que para el DF, bueno, en el caso específico del DF, tienen que ser autos con un valor mayor de 200 mil pesos. Para las otras entidades sí puede funcionar
por ahorita, que no están así muy claras las cosas. Bueno, pues en el caso del DF puede comprar un diésel, un Vento diésel con un poquito más de equipo y vas a una versión de creo 215, 216 mil pesos, algo específico, ¿no? En Guadalajara sí se puede que sea de menos de 200, dices. Sí, 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 por ahorita sí, todavía no está la regulación bien específica. Oye, yo tengo una duda con relación a Uber, tú tienes más experiencia en eso. Es negocio. Es decir, si yo compro, no sé, tengo ahí un dinerito ahorrado, me compro dos Uber y pongo dos chofer, ¿voy a ganar dinero? Mira, si los compras financiados, puede ser más negocio que si los compras de contado. ¿Por qué? Porque si son de contado, hay muchos imprevistos que pasan como choques o eso, y la ganancia que tú vas a tener no va a ser suficiente como para estar... Reponer la inversión. Y aparte los carros se van depreciando, deteriorando, claro. No puedes renovar la flota tan rápido. Si son 5 o 10 carros, pues ya es negocio, ¿no? Uh-huh. Lo que es negocio es que la gente maneje sus propios carros. No necesariamente se tienen que dedicar a ser choferes de tiempo completo. O sea, puede ser un maestro o alguien que tiene un trabajo, digamos, de medio tiempo, uh-huh. Y por las tardes o en las noches o los fines de semana dice, pues voy a agarrar mi carro y voy a hacerme una lana. Y complementa tus ingresos. Sí, y es muy bueno para eso. Así fue como fue diseñado, de hecho. Que ha sido tan buen negocio que también pues, la gente ha puesto gente a trabajar más por ellos, ¿no? Uh-huh. Si es negocio, te va a dejar más dinero que lo que tienes en el banco, pero no es así un dinero que otros guardan. Y tampoco es de, pongo el dinero ahí, me olvido de trabajar. Y eso, no, tienes que trabajar, tienes que administrar los coches, los choferes, ver si vino, si no vino, la gasolina, las descomposturas, los choques, o sea, todo eso, ¿no? O contratar a una empresa que lo administra, pero otra vez disminuye todo lo que ganas. No, sí, y el personal, luego hay problemas con el personal, no bien, o esto, también con los socios. A propósito de lo que estamos hablando, en la página de Facebook de Uber Comunidad que estamos haciendo o que tenemos, vamos a hacer una lista, una como tipo blacklist, okay. No va a ser blacklist, pero donde si tú tuviste una mala experiencia con un chofer que se fue, te dejó el carro por ahí tirado, no sé qué, tú lo vas a poder reportar ahí. Y los amigos que quieren contratar después pueden decir, ya sabrán, ese ya tiene antecedentes. Tiene un reporte, una especie como de buró de crédito, ajá. Pero de buró de choferes de Uber. Sí, de confianza, ajá. ¿No? Porque sí ha pasado que mucha gente, pues, da su inversión, ¿no? O sea, das tu dinero. Claro. Y algunos choferes, pues, son terribles. Claro, hay esas excepciones y hay gente lindísima, buenísima y que le pegan bien duro, ajá. ¿No? Habrá que ver cómo les va en la feria. Pero sí vamos a tener esta lista ahí para que... Ah, eso está padre. ¿Dónde se puede ver eso? En Facebook, se llama la página Uber Comunidad, no oficial en México, ahí no los pueden buscar en Facebook, es donde estamos poniendo precisamente estos videos. Okay. Y otra página que te quiero recomendar también, uh-huh. De autos usados, vendebien.com, tixos.com. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bye, bye. Adiós.